le voy a enseñar cómo hacer para pegar dos gomas en una madera nueva, que por supuesto al ser nueva está limpia. Necesitamos tener las dos gomas que vamos a poner, la madera, un cúter, esponjita, pegamento y un desodorante bastante grande, que sea bastante largo, que nos va a servir después cuando ponemos la goma. Bueno, primero sacamos la película protectora que viene en las maderas nuevas. La apoyamos en el borde de la mesa. Sacamos la goma que vamos a poner del lado. Puede ser lado blanco, puede ser lado amarillo, hay distintos lados, negro también. En este caso tenemos un lado blanco. Bueno, ahora agitamos bien el pegamento y primero le ponemos a la goma, porque la madera absorbe y es seca más rápido. Entonces le ponemos en forma circular a la goma, en este caso con un pedacito de esponja, que puede ser esa esponja que viene de un lado verde y de otro lado la esponja, porque los granos son bien finitos. En este caso de esta goma lo voy a hacer lo que conseguimos normalmente nosotros. Le pasamos bien sobre todo los bordes de abajo, y después emprolijamos despacito para que todo el pegamento sea parejo, sin apretar mucho. Vamos poniendo el pegamento. Vamos ahora a la madera, hacemos exactamente lo mismo. En forma circular ponemos el pegamento. Recuerden que si la madera llega a ser vieja, usada, primero la tienen que limpiar muy muy bien, y al final con una lija penitas, muy suavecito. La idea es que no quede ningún tipo de grano en ningún lado, porque si no, cuando ponemos la goma se nota esa diferencia de esos granitos que nos quedan acá. Le pasamos también acá en esto. Esto es importante, que bien los bordes, y sobre todo acá, este sector, también le pasemos. Nuevamente pasamos para muy suavecito, sin apretar mucho. Ahí está. Entonces así nos damos cuenta cómo está. Bueno, ahora vamos a esperar un ratito. Esto que ahora tiene el color blanco de la plasticola, o de la cola, perdón, vamos a esperar que se seque. Va a depender del pegamento, el tiempo, pero el secado lo vamos a dar cuenta cuando está transparente. Bueno, tenemos la madera que ya se ha secado, podemos ver que es transparente, lo mismo que la goma, aunque no se ve, ¿no es cierto?, porque es el mismo color, pero también ya está transparente. Lo que tenemos que hacer ahora, la agarramos muy suavecita de la parte de arriba, nos fijamos que quede bastante simétrico. Esta es una goma bastante dura. Apoyamos la primer parte, buscamos sin apretar muy fuerte con este recipiente de un envase de un desodorante, sin apretar muy fuerte, porque si no
se estira la goma y pierde las propiedades que tenemos. Si bien en este caso nosotros hemos mantenido la, viene un pequeño nylon arriba, transparente, lo mantenemos también justamente para que no trabaje la goma y que no se estire. Le pasamos bien, bien por los bordes. Vamos bien por los bordes, que son las partes donde más se suele. Después podemos pasarle la mano apretando, insisto, con los bordes. Luego la damos vuelta y la apretamos. Lo ideal es dejar así la paleta por lo menos un par de horas. La idea es que se seque lo máximo posible y que cuando cortemos después alrededor no se levante el pegamento. Bueno, ahora vamos a cortarla. Primero le sacamos ese pequeño, este finito, perdón, nylon que tienen las gomas, que este más que nada, insisto, es para cuando se la pega. Y el cúter tiene que estar lo más afilado posible. Vamos a tratar de cambiarle ya la hoja. Lo más afilado. Y arrancamos primero del lado de atrás. Arrancamos acá. Esta es una goma bastante dura. Seguramente vamos a tener que pasar dos veces. Llegamos hasta el medio. Volvemos otra vez a pasar. Con mucho cuidado acá las puntas para que no se salga. Y ahí ya vemos cómo se va desprendiendo. Acuérdense que la superficie tiene que estar siempre bien plana. Fíjense cómo acá, en este sector, ¿no es cierto? El mango no apoya en la mesa, sino que está en el aire. Ahora arrancamos de acá arriba. Y esta parte con mucho cuidado, porque si la hacemos muy fuerte se nos rompe el final de la goma. Así que acá vamos fuerte, pero al llegar al final lo hacemos más despacito y le pasamos varias veces. Varias veces hasta que se corte. Porque si la hacemos muy fuerte acá al final se nos rompe la goma. De esta goma, de esta forma, ya tenemos la goma de un lado puesta. Y ahora vamos a repetir lo mismo con el otro lado. Bueno, de este otro lado vamos a pegar, en este caso, la goma roja. En este caso vamos a usar un elemento que se vende en los comercios de tenis de mesa, que es una pinza, ¿no es cierto? Y una gomita también especial, pero que podrán ver que es muy similar a la que podemos comprar en el comercio. Esto es lo que se hace por la mitad, se lo agarra por la mitad, cosa que podamos usarlo de un lado y después cuando terminamos lo damos vuelta y usamos el otro lado. Tengan en cuenta que no se puede usar el mismo lado porque se empieza a secar y cuando volvemos a pegar la otra goma, este pegamento va a ensuciar si es que ya está seco. Entonces hacemos así. Como siempre, primero sacudimos bien el pegamento y le pasamos siempre primero a la goma, que es la que más tarda en secar. Entonces utilizamos este
realmente es mucho más fácil. Podemos hacer de las dos formas. Primero podemos hacer para un lado y después, si queremos, para el otro. Pero rápidamente, mientras todavía el pegamento está bien líquido, ¿no? Le pasamos suavecito ahora para emparejar, cosa que cuando se seque todo igual. Siempre bien los bordes, sobre todo de las puntas. Ahí está. Ahora agarramos el mismo pegamento, la misma esponja, la damos vuelta y vamos a utilizar la otra parte para la madera. La madera absorbe más rápido el pegamento, por eso se seca más rápido. Si quieren secar más rápido la goma o la madera, normalmente la goma, lo pueden hacer con un secador de pelo. Le van pasando, ¿no es cierto?, el secador hasta que vean que el pegamento se transforma en transparente, pasa de ser de blanco a transparente. Bueno, el pegamento ya no se lo utiliza más, lo limpiamos bien arriba, ¿eh? Es importante limpiarlo bien para guardarlo para su próximo uso. Hay que cerrar también muy bien el pegamento. Bueno, agarramos la goma, en este caso la roja, para pegar. Centramos, doblamos así con los dedos hacia arriba para que no se pegue al principio. Apoyamos la parte de atrás. Le pasamos un envase de algún desodorante. Fíjense que sea bastante ancho el desodorante, que prácticamente cubra todo, toda la goma, toda la madera. Pasamos bien los bordes. Luego le pasamos la mano también, bien plano, sin apretar demasiado. Damos vuelta, apretamos nuevamente acá. Y bueno, dejamos, como le dije, un par de horitas para que se seque bien, cuando pasamos el cúter que no se levante. Y después ya vamos al final. Luego de esperar un rato, cuando a veces uno está apurado y necesita por un torneo, se puede sin problema pegar y enseguida cortar, ¿no es cierto? Pero yo estoy explicando ahora lo ideal. Sacamos el film protector, no tirarlo para arriba, siempre hacia abajo para que no se levante el pegamento. Vamos a volver a repasar. Bien. A veces, para que no se nos pegue en la mesa, podemos ponerle el mismo cartón de la goma y hacemos el mismo mecanismo que el otro hicimos. Arrancamos del borde, llegamos hasta el final, del medio. Volvemos a repasar. Ahí está. Giramos. Seguimos. Con fuerza, ¿no es cierto? Pero al llegar al final, como les comenté, más despacito, podemos pasar dos o tres veces, bien despacito para no romper la punta. Si quedó algún pedacito, podemos después con una tijera acomodarlo si queremos
acomodar algo, ¿no es cierto? Ahí está. Así quedó el lado rojo. Ahora le vamos a poner una cinta. Bueno, ahora le vamos a poner la cinta del canto. Arrancamos con el bordecito. En este caso es una cinta, un rollo grande, pero lo mismo si le tiramos bien, bien fuerte. Y al final tenemos, con este dedo vamos teniendo acá para que no se nos levante. Seguimos. Seguimos. Siempre bien fuerte. Fíjense cómo yo tiro fuerte. Y podemos cortar con el cúter o con una tijera, lo mismo. Luego le pasamos el dedo otra vez. Apretamos bien fuerte para que no quede. Bueno, ahí nos quedó terminada la paleta. Esta va a utilizar un niño de la escuela de iniciación deportiva.